Enríquez, presidente de CUPEI, está con nosotros luego de la noche de anoche. Te habíamos dado pendiente, bueno, el tema que tiene que ver con la necesidad dentro de la oposición de todas las tendencias políticas, tanto los que llevaron el tema de la calle como bandera, que la salida estaba en la calle, como bueno, de alguna forma también lo que representó ayer en la MUT, donde se expresó pues una manera de abordar el tema país de manera inteligente, de manera coordinada, en equipo. Lo uno niega lo otro, porque esta mañana escuchábamos, por ejemplo, a Henry Ramos Alud diciendo, bueno, nada, que se deslinde ya la oposición de ciertos sectores. Realmente estamos en momento y es útil deslindarse. Eso es un debate que hemos dado en la mesa, y el deslinde interno es como que tú pretendas decir, yo me deslindo de mi hermano o yo me deslindo de mi hijo. No. Yo he puesto como un ejemplo en la mesa de la unidad, lo puedo hacer, he puesto en los debates internos, he dicho que nosotros tenemos y vivimos en la misma casa y cada quien tiene su habitación dentro de la misma casa, pero todos tenemos que cuidar la casa. Uh-huh. Y vamos a poner el ejemplo ahorita de este del fútbol, con este extraordinario ejemplo que nos dieron las niñas de la uh-huh. sub-17. Un equipo de fútbol, cada quien juega un rol. Está el que hace goles, está el que defiende. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que aprender a querernos y no descalificarnos. María Corina hace un rol extraordinario en la lucha que ha dado. Uh-huh. Que a veces yo pueda tener diferencias de criterio, eso es otra cosa, pero yo no la puedo descalificar. Leopoldo está preso por una injusticia salvaje de este gobierno, cuando todo el mundo sabe que los dos muchachos que asesinaron a Basilda Costa y a Robert Redman fueron funcionarios del SEBIN. Está preso por un delito que ya se sabe quiénes los cometieron. Si a ser justos vamos, si a Leopoldo lo van a poner preso por eso, y si hay dos alcaldes que están detenidos y destituidos por las protestas de sus conciudadanos, si le aplicamos la misma salsa al pavo que la pava y la misma lógica, entonces por los delitos que han cometido militares, guardias nacionales y funcionarios de SEBIN, Nicolás Maduro también debería estar preso y destituido. Es una lógica salvaje la que se está aplicando. Es por eso que aquí cada uno tiene un rol. Unos tenemos una forma de abordar las ideas, otros tenemos otra, pero todos perseguimos una Venezuela realmente democrática. Democrática en lo político, en lo social, en lo económico. Y la democracia no es otra cosa que igualdad de oportunidades. Que, a propósito del caso de las alcaldías de Santiago y de San Cristóbal, ya pareciera que desde la MUD, o al menos algunos de los partidos de la Mesa de la Unidad, se está hablando, bueno, vamos a organizarnos, vamos a lanzar candidatos. ¿Por qué no se hace el esfuerzo por luchar y que sean restituidos esos? Bueno, básicamente porque creo que, ¿cómo vas a llamar a la gente a que participe si cuando participaron y votaron en proporciones de 60 y tanto, 70% por esos hombres, el gobierno en el momento que les dio la gana se los quitó de encima? Sí. Entonces, ¿qué valor y qué fuerza, digamos, qué respeto tiene el voto como instrumento de lucha si el del otro lado cuando le dé la gana lo va a patear? Yo estoy convencido de que el gobierno siempre hará todo lo que pueda para que dejemos de creer en el voto como instrumento uh-huh. de lucha, y esto es un paso más. Y mientras las encuestas sigan indicando la caída brutal del gobierno en la aceptación popular, la apuesta del gobierno con la represión policial, con la represión militar, con la represión institucional y judicial, que es lo que se está haciendo con estos alcaldes, está buscando la desmoralización de todo un país para que deje de creer que por la vía popular y democrática podemos derrotarlo. Nosotros sí los podemos derrotar. Ahora, aquí tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos un problema moral y tenemos un problema político. Los alcaldes electos son los que soberanamente son alcaldes de San Cristóbal, es Daniel, uh-huh. y Enzo de San Diego. Ahora, el dilema que tenemos, ¿cuál es? Por supuesto que hay que luchar para que ellos los restituyan en su cargo, pero yo creo que mucho peor es entregarle ese espacio a un espacio en donde hay una colectividad. Dígame el caso de San Cristóbal, que han sufrido tanto. Han querido convertir a San Cristóbal en un gueto, uh-huh. este gobierno, pues renunciar a la participación sí creo yo que sería un gran error. Ahora, entre una cosa y la otra, entre abandonar a los alcaldes y abandonar las elecciones,
tienes que escoger también, porque alguna manera ir a las elecciones puede significar un abandono a estos alcaldes que fueron electos hace 3 meses, o que te puedes encontrar con el panorama de que participan 10%. Por eso yo estoy convencido de que una de las formas de resolver esta crisis, hay que escuchar a los alcaldes. Uh-huh. Hay que escuchar a los alcaldes uh-huh. en cuanto a la estrategia a desarrollar con el problema uh-huh. del municipio. No podemos pretender que, bueno, mira, te sacaron, chao contigo. No, esos son los alcaldes, los verdaderos alcaldes son ellos. Y yo creo que este proceso de definición va a haber que escucharlos a ellos. Y te estoy hablando el caso Táchira, que mi partido es la primera fuerza de ese estado. Bueno, sí. Yo creo que el problema no es ver cómo, no, Copey, por el peso que tiene Copey en el Táchira, debemos promover que la solución de San Cristóbal pase por escuchar la opinión del alcalde de Ceba, del alcalde Daniel Ceballos. Y en el caso de San Diego, pues creo que es similar. Creo lo que no podemos dejar es que el gobierno, con su amponil forma de hacer política, pues nos derrote a nosotros y nos arrincone a tal punto que nosotros renunciemos a derrotarlo a él con la mayoría que hemos venido construyendo. Roberto, ¿qué le dirías a aquellas personas que, bueno, nos escriben y se van a sentarse a dialogar con, y tomo tus palabras, un gobierno amponil, un gobierno que viola los derechos humanos, un gobierno que mata, que tortura, un gobierno que no es democrático, que raya casi casi con la dictadura, según la visión de algunos? ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Por qué sentarse con un gobierno así? Porque le estamos hablando no es al gobierno. Le estamos hablando es al país que el gobierno tiene secuestrado y engañado. Por eso es que hay que hablar. Bueno, también está pendiente el tema de lo que viene ahora. Se habla de una comisión de seguimiento que se reúne el martes que viene. Se instala el martes uh-huh. una... Yo te voy a confesar... La idea es ya empezar a aterrizar los equipos de trabajo y ahí esa es la prueba de fuego. Si se va a poder nombrar una comisión de la verdad creíble, uh-huh. La comisión de la verdad parlamentaria no la cree nadie. Uh-huh. En países con crisis aún peores, en Sudáfrica, la comisión de la verdad la dirigió el monseñor Desmond Tutu, una gran figura. Uh-huh. En Argentina, el monseñor Kirchner, de las víctimas de la tiranía militar. En Chile fueron figuras todas que gozaban de un prestigio nacional para poder dirigir unas investigaciones que llevaran a encontrar la verdad. Unamuno decía una frase que a mí me encanta mucho, ¿no? La comisión de la verdad es para encontrar la verdad y no creer que la verdad será enemiga de la paz. Uh-huh. La única enemigo de la paz es no encontrar la verdad. Uh-huh. Y aquí si queremos paz, tenemos que encontrar la verdad para que haya justicia, porque sin justicia nunca puede haber paz. Ahora, Roberto, también, aquí otro comentario, hablando de a quién se le dirigió, dice que sobre todo se están dirigiendo a los chavistas descontentos con tanto argumento balurdo del oficialismo. Pues sí. Ayer pareciera que había poco argumento. Esto lo dice para afirmar Ale Álvarez Cecín, arroba Ale Álvarez Cecín, es quien dice... Choco mi cinco con él. Porque pareciera que no había mucho argumento más allá de hacer memoria de una manera muy selectiva, perversamente selectiva, de lo pasado. Hay salvo honrosas excepciones. Es que nunca ha habido argumentos. Siempre ha habido atropello, tropelía, salvajada. En la Asamblea Nacional es muy difícil dar un debate. Ayer, como estaban en cadena y estaban en Miraflores, pues bueno, más o menos, tengo que decirlo, nos dejaron hablar. Claro, y uno percibe una cierta diferencia de tono entre un tono cierto, no, hipócrita o no, más conciliador de parte de Nicolás Maduro. Sí, y uno percibe a un Diosdado Cabello dinamitando cualquier posibilidad de hacer un puente. Uno no sabe si están jugando al policía bueno y al policía malo y son parte de los dos de la misma coreografía. Eso interno de ellos. Pero uno lo que ve de afuera es que un hombre está tratando de avanzar hacia reconocimiento, hacia lograr algún tipo de acuerdo, por lo menos de entendimiento y de comunicación, y el otro negado a que les den ni siquiera agua. Es que el drama es que tenemos un gobierno corporativo. Uh-huh. Este no es un gobierno con un liderazgo claro, esto es un gobierno de directorio. El mismo Nicolás Maduro lo ha dicho más de una vez, algo que además es inconstitucional de cabo a rabo. Ha hablado de la dirección político-militar de la revolución. Entonces, cuando tú tienes un gobierno corporativo, un gobierno de directorio,
eso es convertir nada más y nada menos al poder ejecutivo en una especie de gremio o de partido político o de sindicato. O de bochinche. O de bochinche. ¿No? Vamos a hacer algo, vamos a la pausa de regreso. También profundizamos con el tema ya de lo que viene. Tú a veces, bueno, vamos a aterrizar esto. ¿Cómo okay. se aterriza? Comisión de la Verdad. ¿Hacia dónde se debería ir? Exactamente, en el plano, bueno, de lo que todos aspiramos. Ya venimos con más.